oferta monumental y de naturaleza que ofrece la comarca de Campo de Daroca está llena de alicientes para el viajero. Situada en el suroeste de la provincia de Zaragoza, en pleno sistema ibérico, destaca por sus amplios campos de cereales sorteados por una serie de rutas donde descubrir aquellos primeros asentamientos de los celtíberos. Estos pueblos, con grandes influencias fenicias y griegas, se organizaban alrededor de ciudades-estado, como las localizadas en el yacimiento de la Caridad de Camín Real o del Castellar. En una tierra de fronteras con Castilla, los castillos abundan en todo el territorio. Hay pocas poblaciones que no tengan restos de una antigua fortificación. En las torres de las iglesias, la arquitectura mudéjar ha dejado su huella indeleble. Sirvan algunos nombres a modo de ejemplo: Daroca, Valdeorna, Val de San Martín, Manchones, Herrera de los Navarros, Villarreal de Huerva, Mainar. No podía ser menos el arte gótico, que tuvo su esplendor en los siglos XIV y XV, con el auge de la pintura gótica de Daroca. Los aficionados a la naturaleza pueden desplegar un amplio inventario de actividades: excursiones por las hoces del río Huerva, el valle del río Piedra, la laguna de Gallo Canta para los amantes de la ornitología. Sin embargo, en este entorno de posibilidades hay que destacar en la vega del río Jiloca, la capital de la comarca, Daroca. Ciudad de origen musulmán, su imagen mantiene toda la grandeza de sus monumentos, con las dos puertas que flanquean la calle mayor. El recinto amurallado, la colegiata de Santa María de los Corporales, las iglesias de San Miguel, Santo Domingo y San Juan de la Cuesta, el Palacio de los Luna y la extraordinaria Fuente de los 20 Caños. El viajero poco a poco va asimilando tanta riqueza, tantas propuestas de visita. Tierra de cruce de caminos, de encrucijadas históricas, destino de numerosos pueblos y etnias. Montes y cerros, poblados por densos carrascales y robledales, por matorrales y pastizales, se alternan con llanuras cubiertas por secanos cerealistas. En las lomas y barranqueras, entre los viñedos y los campos de almendros, surgen manantiales y se cobijan pequeñas huertas. Pero el viajero, continuando el destino que se ha marcado, deja atrás tanta grandeza y se dirige a esos pequeños municipios merecedores de protagonismo. A unos 6 kilómetros de Daroca queda atrás la 211 y por un camino vecinal, el tan cuestionado 632, aparece Valconchán. A pocos metros antes de la llegada, el Peirón de San Pascual Bailón. Los peirones, referentes monumentales en Aragón, son monolitos de religiosidad popular que recuerdan vivencias y temores de los caminantes. También señalan la salida y entrada de los pueblos, así como confluencia de caminos. Además del citado, hay varios más en Valconchán. Un cartel informativo confirma el lugar donde ha llegado y sus posibilidades. Entrada, un agradable parque con sus mesas, sus bancos, una fuente y algunas flores. La primera impresión que recibe el visitante al entrar en Valconchán es que se trata de un caserío, como de cuento, situado al pie de la Sierra de Santa Cruz. Con sus 18 habitantes censados en el año 2022, es con seguridad uno de los pueblos más pequeños de todo Aragón. Con sus casas arregladas, algunas pintadas de colores, bien señalizadas en forma de cruz, calle alta, calle baja, calle alante y calle pozo.
como una línea divisoria entre el monte y la zona cultivada, está trazada por el barranco del concejo. ¿Qué pasa acariciando el pueblo? Apenas lleva agua y la maleza cubre su cauce. La humedad permite la aparición de amplias choperas. En un lado del caserío aparecen pequeños campos de cereal, frutales o parcelas donde antaño estuvieron los viñedos. Enfrente, en las tierras más elevadas, de suelos rocosos, poco aptos para la agricultura, abunda el matorral y las carrascas. Al fondo, continuando por la carretera, camino vecinal o calle principal, como se prefiera, se observan densos pinares y carrascales y un paisaje lleno de hostilidad en las tierras menos productivas y ya abandonadas. Pasear por sus calles es una llamada a la tranquilidad, la paz, una terapia para la que no se necesitan más doctrinas que dejarse llevar por el silencio y donde la imaginación lo permita. Este pueblo forma parte del Camino del Cid, la ruta turístico-cultural que recuerda el exilio del legendario caballero medieval desde Burgos hasta Valencia. Viajero, acostumbrado como está al vacío que encuentra en las calles de los pueblos que visita, en Valconchán se sorprende por los numerosos fuinos y fuinas que encuentra. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacemos? ¿Dando un paseíto por el pueblo? Un paseo, para hacer ganas de almorzar. ¿Para hacer ganas de almorzar? Sí, claro. Pero hace calorcillo ya, ¿eh? No, hace calor. Calorcillo no, calor. Calor. ¿Cómo se llama usted? José María Sebastián. José María. ¿Es usted de Valconchán? Sí, nacido aquí. Nacido aquí, pero no vive aquí, claro. A temporadas. Sí. Tiene el pueblo muy arregladito, está muy bien el pueblo. Está mejor que nunca, arreglado. Está mejor que nunca, ¿verdad? Muy bien. Está muy bien, porque han arreglado otras casas y... Bueno, y las casas que había hacía han venido gente de fuera, que las han llenado. Las han comprado y viven aquí gente. Claro, ¿sabe usted que es uno de los pueblos más pequeños de la, sí, de la comunidad? Yo creo que es el más pequeño de Zaragoza, el más pequeño, creo. No sé. Bueno, pero están aquí como aislados en un sitio, muy recogiditos. Sí. Esto la tranquilidad, sí, otra cosa no, pero tranquilidad todas que quieras. ¿Me dice usted que no vive aquí? ¿Qué bien? Vivo, o sea... ¿Va bien a Zaragoza? ¿Trabaja allí? La mayoría, vamos. Claro. Sí, aquí. Hombre, ahora hay alguno que sí que ha venido. Hay uno de Barcelona que está viviendo aquí, que se ha venido a vivir aquí. Bueno, pues yo no le hemos tomado, le dejo aquí el recorrido de matutino para hacer hambre, para hacer apetito. Exactamente, porque él no se puede estar por aquí de la mosca, lo que dices. Gracias, hasta luego. Sin duda, el fin de semana resulta propicio para dejarse caer por el pueblo. De sus escasos habitantes, una gran parte pasea y disfruta del frescor ambiental a primera hora de la mañana. Buenos días. También me contesta. Es muy educado su perro. Sí. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿vives en Valconchán? Sí. ¿Qué tiene Valconchán de bueno para elegirlo como lugar de vida? Tranquilidad. Pero tienes aquí tu trabajo, tienes aquí todo. Sí, trabajo aquí. Bueno, ahora que así, se ha dado una vueltecita por la mañana, sí, primera hora. Una vueltecita. Para pasear a los perros y sí. Ya estupendo, ¿no? Sí. Bueno, pues no te molesta más, Ángel. Venga, pues muchas gracias. Que pases un buen día. Sí, venga, adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. El nombre de Valconchán significa llano de la parte alta del valle. En cuanto a su historia, algunos datos. Entre ellos, que en el año 1248, por privilegio de Jaime I, este lugar se desliga de la dependencia de Daroca, pasando a formar parte del sesma del campo de Gallocanta, en la comunidad de Aldeas de Daroca, que más tarde, en 1838, fue disuelta. Son muchas las referencias indispensables en un pueblo que se precie. Y Valconchán, a pesar de su humildad,
dispone de un inventario de lo más completo. Su ayuntamiento, con sus banderas en el balcón, el teleclub o centro social, lugar de reunión de los vecinos. Juntas dos casas de cuando el pueblo contaba con centenares de vecinos. Las antiguas escuelas. Y la vivienda del maestro. En el mismo espacio interior, un parque infantil. Y un parque para mayores. Un frontón en perfecto estado de uso. La fuente vieja, con su alargado pilón o abrevadero. Muy cerca, el lavadero. Otro de los lugares emblemáticos en las zonas rurales. Y un agradable merendero con su barbacoa. Hay que hacer parada obligatoria en su fuente más nueva y beber un trago de su refrescante agua minero-medicinal, pues según afirman, resulta magnífica para los intestinos, para cocer las legumbres y también como lugar de avituallamiento de ciclistas. Buenos días. Buenos días. Esto es un pequeño descanso para beber agua de la fuente de Balconchán. Sí, señor, que es un agua muy fresca, nos han dicho, y es muy buena. Muy buena. A ver, decidme qué ruta estáis haciendo hoy, porque os veo aquí con las bicis. Sí. A ver, ¿dónde venís? Hemos salido de Morata a Gallocanta. De Gallocanta a Santé. De Santé Balconchán. A Balconchán. Y hemos hecho la ruta de los canzones. ¿Pero cuántos kilómetros es eso? Pues eso llevamos ahora unos 45 por ahí. Pero veo que tenéis la bici con algo de trampa. Con algo de trampa. No, trampa no, hombre. Es un poquito de ayuda, vamos a decirlo así. Un poco así. De ayuda, sí. Es todo según lo que te quieres dar tú. Con la batería, porque si le metes mucha batería, claro, te quedas a mitad camino. Claro, claro, claro que sí. Oye, ¿y esto del ciclismo? ¿Lo practiqué hace mucho tiempo y es un buen...? Yo antes, sí, pero luego me fui a estudiar a la Almunia, a los Salesianos, y ya, como estuve interno, ahí la dejé. Oye, ¿de qué pueblo venís? De Morata de Giloca, al lado de Caratayú. Ah. Oye, ¿estos pueblitos que recorrís pueblitos pequeños, sí, como este? Es muy agradable, sí, ¿verdad? Sí, este pueblo está muy bien arreglado. Lo único que en todos los pueblos pasa ahora lo mismo, que solo quedan para el invierno cuatro personas, claro, porque hemos estado hablando con uno en Santés y también nos ha dicho lo mismo, que en invierno a lo mejor quedan tres o cuatro familias. Bueno, en invierno, y hoy es verano, pero ¿por qué es fin de semana? Pero seguro que venimos un martes y sí, aquí tampoco queda nadie. Solo encuentras al aguacil. Aquí, el aguacil, dicen. ¿Aguacil? Sí. Ahí más. Bueno, pues entonces, y ya estamos en Balconchán, ¿cuántos quedan? Ahora, Balconchán, Daroca, y de Daroca a Morata hay 25. En total nos quedarán unos 30-32 kilómetros. ¿Y esto lo hacéis de forma frecuente? Sí, salimos dos veces o tres a la semana. Los domingos, sí. Y ahora vamos poco, pero normalmente vamos 6 o 7. Y cuando eso también, pues, paras en el pueblo y también le das alegría porque vas al bar, sí, y eso. Aquí y la no hay gente bar, se alegra. Este pueblo, no, en este no hay. Vaya, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿cómo te llamas? Yo, Eduardo. ¿Eduardo? Yo, Miguel. Eduardo, Miguel, que no os quiero interrumpir más, que os quedáis fríos y después pues no, las piernas no responden. Nos echamos un trago de agua y nos vamos. Venga, muchas gracias. Venga, adiós. Venga, hasta luego.
viajero entiende que al margen de creencias religiosas de una y otra índole, las iglesias de los pueblos guardan, por así decirlo, muchas de sus esencias. La iglesia de la Virgen del Rosario en Valconchán es tan discreta como el pueblo. Apenas destaca su estructura externa. No hay torre ni campanario a resaltar. Las llaves de la iglesia las conserva Carmina, una vecina con mucho arraigo en el pueblo. Después de recibir el permiso de su alcalde, Jesús Saad, del cura de la parroquia, Federico, y desconectadas las alarmas, se puede visitar el interior, el cual contrasta en belleza y riquezas con el exterior. En este templo renacentista hay que admirar la belleza de su importante retablo de madera tallada policromada y pinturas aragonesas del siglo XVI. Dentro del retablo, Santo Toribio, al que dedicaron un peirón hace unos 10 años en el desvío hacia Horcajo, el pueblo de al lado. En un retablo lateral, la talla de San Pascual Bailón, patrón del pueblo, el que está en el peirón de entrada ya citado. Sobre una peana, la imagen de San Roque. También presente en otro peirón, a la salida del pueblo. Magnífica la pila bautismal. Así como piezas de orfebrería del siglo XV, como una cruz procesional. Varias pinturas. Algunas imágenes. Un mueble. El coro. El viajero queda admirado de la limpieza y cuidado con que se conserva el interior de la iglesia. Vecinos aseguran que es una tarea a la que dedican su esfuerzo particular. Después de tan interesante visita, Carmina continúa con sus tareas. El viajero quiere hacer especial mención al carácter tan fiestero de Valconchán. Las fiestas patronales en honor a San Pascual Bailón son el tercer domingo de mayo. También merece un festejo el 16 de abril. Así como la Virgen del Rosario y San Roque, el 15 y 16 de agosto. Las fiestas de verano. El tercer fin de semana de noviembre, la fiesta del otoño, con una castañada. Y en diciembre, una garbanzada contra la despoblación.
no puede faltar, y menos en Aragón, quien le dedique una jota. No me quiero yo olvidar en este día de fiesta. No me quiero yo olvidar de cantarles esta jota al pueblo de Valconchián, al pueblo de Valconchián, en ese te día de fiesta. Hubiera gustado al viajero disfrutar estas fiestas, pero como eso no resulta posible, las imágenes y vídeos los ha recuperado de la página de Facebook del pueblo, para mejor conocimiento de propios y ajenos. Y en Damas. Continúa el viajero su recorrido por el pueblo. Sin duda, uno de sus valores es la amabilidad de sus vecinos y vecinas. No hay que alejarse mucho de sus calles para que la naturaleza te asalte. Personas que pasean sus perros. Buenos días. Buenos días. Qué bien se está en Valconchán, ¿verdad? A la fresquita por la mañana. El mejor pueblo. El mejor pueblo, ¿a que sí? Pero es muy pequeñito el pueblo. Sí, muy pequeño. Dicen que es uno de los pueblos más pequeños de la provincia de Zaragoza. Uh-huh. ¿Vive usted en Valconchán? ¿Viven ustedes en Valconchán? No, somos de Zaragoza. ¿Son de Zaragoza? Sí. ¿Pero nacieron aquí, quizás? No. O sea, ¿han elegido el pueblo porque sí? Porque... Ah, pues muy buena elección. Sí, sí. Estupendo. Hemos elegido el pueblo por tranquilidad. Por tranquilidad. Y ahora... Sí, porque, vamos, el paisaje es precioso. El paisaje es precioso. Y sacar a los perros por aquí por la mañana, pues es una gozada. Claro, poca gente, tranquilidad. Sí. No hay tráfico. Está muy bien. Sí. ¿Piensan ustedes que estos pueblecitos pequeños tienen posibilidades de vivir, bueno, de subsistir? Si hubiera más avances a nivel de tecnología, claro. Internet y eso, sí. Claro que sí. Claro que el problema después es que a lo mejor Internet va mal, claro, etcétera, claro. Etcétera. Eso es lo que falla un poco, las comunicaciones, pero por lo sí, demás... Porque la gente joven necesita mucho el Internet para manejarse. Claro, sí. Manejarse. Bueno, pues yo les dejo, que tienen buena compañía. Sí, tanto, y es una mañana tanto. Que está muy fresquita, está muy sí, bien. Gracias. Gracias. Perdone, ¿cómo se llama usted? ¿El qué, perdone? ¿Cómo se llama usted? José Luis. ¿José Luis? Y Pilar. Y Pilar. Gracias, José Luis Pilar. Hola. Venga. Y la sorpresa agradable de un fuino, José, que después de una agradable conversación... se prestan a acompañar al viajero hasta uno de los paisajes de visita obligada, los Altos de Valconchán. Buenos días. Buenos días. Valconchán. ¿Qué tiene de bonito Valconchán para pasar aquí el fin de semana? A ver. Pues para pasar el fin de semana o lo que no es el fin de semana. ¿Qué tiene de bonito? Pues que tienes una sensación de arraigo hacia este pueblo y pues el que llevamos viviendo aquí desde críos, en mi caso pues desde que nací. Pues, ¿nació usted en Valconchán? No nací en Valconchán, vine a los 11 días. Bueno, vamos, entonces eso es así. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José. José, vamos a ver, ¿pero no vives aquí? ¿Vives en...? Yo vivo a medio camino entre Zaragoza y lo que es Valconchán. ¿Pero tiene la casa de la familia aquí? Sí, la casa de la familia la tengo aquí y yo lo he dicho, pues en cuanto tengo fiesta por mi trabajo, pues estoy aquí. ¿Y algún día...? Ahora muy joven, pero cuando eres así ya mayor, ¿piensas retirarte? Pues podría ser. Todo depende de que los servicios que consideramos básicos pues llegaran al 100% a este municipio. Por ejemplo, una fibra para tener una buena conexión a Internet. Que es algo pues claro, que está fíjate, faltando. Si te pones malo, no hay médico. Nada. Aquí, ya he visto que el teléfono tienes que moverte por ahí y hacer requiebros para poder conectarte. Para la telefonía móvil, sí. ¿Internet? Eso.
Poca cosa. Poca cosa. Satelital o algo así. Si no tienes coche, bajas andando. Bajas andando. Que está Daroca, bueno, hay 4 o 5 kilómetros. 4 kilómetros, 4 kilómetros, sí. Hombre, no, pero por cierto, lo curioso es que el pueblo está muy bien arreglado. Es pequeñito, pero está muy bien. Bueno, siempre se pueden mejorar cosas. Sí, siempre. Bueno. Pero hombre, tiene muy, muy bien. Sí, la verdad es que al ser tan chiquitillo y tal, y con pues, lo que son las cantidades que se nos dan al pueblo a través de las administraciones, pues consideramos que es una cantidad suficiente para poder tener una situación más o menos así razonable. Bueno, pues le dejo aquí con esta primera de la mañana que es fresquita, porque luego imagino que va a hacer hoy calorcito. Es un día en los que va a hacer calor. Sí, sí, hoy llegaremos a los 30, 30 y algo, seguramente. Qué verano, qué final de verano más atípico, ¿verdad? Sí, continuación de verano, continuación. Gracias. A usted. El camino 632 que sale del pueblo no es muy recomendable y así queda avisado. Pero con mucha precaución y la compañía del agradable anfitrión, el trayecto es de lo más entretenido. Después de unos 5 kilómetros de subida, hay que continuar por un camino. Hasta alcanzar la cumbre. El paisaje, desde lo más alto, justifica la subida. Bueno, José, después de este camino, que la verdad es que ha sido curioso, lleno de curvas, un tanto difícil, ¿dónde estamos? Pues aquí estamos en San Quílez. ¿San Quílez? San Quílez. Es un punto en el que los pueblos de por aquí alrededor pues hacían romerías y venían aquí a pasar el día. Hacían unas hogueras por aquí, por esta explanada, sobre todo el pueblo de Valde San Martín, que es al que dijésemos pertenecería este punto. Pero vamos, lo tenemos todos como propio de la zona, porque la verdad es que las vistas son impresionantes. ¿Qué pueblos hay en este entorno? Pues en este entorno tenemos Uset, Santed, Valde San Martín, Valconchán, Valdeorna. Son los pueblos que dijésemos más cercano tenemos este punto. Esto hemos subido por la carretera 632. Camino vecinal 632. Camino vecinal, mejor dicho, sí. Creo que haya habido un problema, ¿no?, de rehabilitación, digamos que ha habido ahí de... Sí. Pues, cuéntame. El asunto es que, claro, al ser pues lo que estamos hablando, eso de los pueblos tan vacíos, con tan poca población, pues entiendo que para lo que son las autoridades, pues no es interesante hacer el desembolso que habría que hacer para poder arreglar este camino vecinal. Claro, pero fíjate, este camino vecinal... que viene prácticamente, bueno, desde Valconchán. Eso es. Valconchán atraviesa por aquí, pero veo que tiene continuación y llega casi hasta Molina de Aragón. Sí, sí, esto dijésemos desemboca hacia lo que sería la carretera para ir hacia Molina de Aragón y varios pueblos del entorno. Por Además, ejemplo, que mucha gente atraviesa por aquí para ahorrarse kilómetros incluso. Eso es, porque el ahorro en kilómetros es bastante importante. Estaríamos hablando pues tranquilamente de 14, 17 kilómetros. También aquí está el punto geodésico, ¿verdad? Tenemos el punto geodésico de 1000 metros de altitud, que en mi poco conocimiento entiendo que sería pues el inicio de la ibérica zaragozana. Claro. Y la verdad se ha dicho que, bueno, pues como ya hemos visto, aquí a través de los pueblos y los vecinos de los pueblos, pues se mantiene lo más limpio posible los caminos. Uh-huh. Porque realmente poca ayuda se recibe para estas cosas, para puntos idílicos e históricos para nosotros, que han sido siempre puntos de nexo de unión entre las diferentes poblaciones, pues se intentan mantener. Ahora con las prohibiciones, entendibles por supuesto, de no hacer fuegos en los montes y todo esto, pues este tipo de romerías ha quedado un poco relegada a ya hacerlo más en casa. Si acaso venimos, estamos un momentito y nos marchamos. Claro. Pero ya no es eso de estar todo el día en el punto. Claro, de reunión como este. Hay riesgos de incendios, claro, de fuego, claro, de todo eso. Pero bueno, son cosas que, bueno, pues vamos asumiendo, son tradiciones que se van perdiendo,
Pero bueno. José, aquí también hay coto de caza, ¿verdad? Sí, todo esto es un coto de caza, lo que podemos ver en la amplitud. Prácticamente es todo un coto, cada uno con sus delimitaciones entre las poblaciones. Pero bueno... ¿Qué tipo de caza se da aquí? Algo de jabalí, corzo, perdiz, codorniz... La verdad es que no se pueden quejar, yo creo, que tienen diversidad para que sean con el tiempo, pues bastante tiempo durante el año. Aquí próximo hay un mirador, ¿verdad? Sí, tenemos por aquí todo esto, sería un mirador. Mirador como tal turístico no hay. No hay indicaciones, no hay señales, porque por aquí se pueden ver buitres. Pero vamos, digamos que el punto más alto para el observatorio podría ser este. Podría ser este, sería perfecto. Este, vaya. José explica sobre plantas y árboles del entorno, la carrasca, el rebollo, los recientemente introducidos pinos mediterráneos, plantas aromáticas como el tomillo, el té de roca y sobre todo la cantera de pizarra, un tipo de roca que debido al rigor del clima, frío y calor, se va deteriorando, provocando su ruptura y como consecuencia los valles encontrados en el camino de subida. Sobre una peana de rocas, el peirón de San Quílez, como un faro vigilante. A unos pocos metros, el vértice geodésico, sus puntos señalizados que indican una posición geográfica exacta. En la Comunidad Autónoma de Aragón también son conocidos bajo la denominación de pilón. Al fondo, unas vistas espectaculares, ya sobre Castilla. José, y ya al fondo toda la provincia de Guadalajara, ¿no? Sí, lo que es Castilla. Y más concretamente por lo más cercano, y esto es Guadalajara, a través de Molina de Aragón y demás. Tenemos dos poblaciones muy cercanitas, que son hacia la derecha, sería Uced, y hacia la izquierda Santez. Y desde Santez iríamos hacia la zona de lo que sería la laguna de Gallocanta. Además, fíjate, esto hemos comentado antes que este es uno de los terrenos más fríos de España, sí. Porque está en ese triángulo que me has dicho. Sí, de lo del triángulo del frío, que es Calamocha, Molina de Aragón y Daroca. Y Daroca. Entonces, o sea, aquí los inviernos son frescos. Tienen que ser fresquitos, sí. ¿Verdad? La verdad es que sí. Últimamente no son tanto ni tan largos como eran antiguamente, pero sí, la verdad que siguen teniendo temperaturas muy fresquitas. A lo lejos, Falconchán más cerca, un valle para disfrutarlo, detenerse un rato y dejarse llevar por los sueños. De nuevo en la localidad hay que apurar el día, pues aún quedan lugares por conocer. Frente al pueblo, colgada sobre una falda de un cerro, la ermita de Santa Bárbara o de la Virgen del Rosario, pues de las dos formas es conocida. Para subir hay que enfilar una pronunciada cuesta. Durante el camino asoman los restos de algunas cuevas, seguro que bodegas donde antaño se guardaban los vinos. La ermita aguanta su soledad en lo más alto, vigilante de los devenires de Falconchán. En su interior aseguran no queda nada, todo ha sido llevado a la iglesia por seguridad. En el entorno del
el pueblo y, como resulta desgraciadamente habitual, los campos están abandonados. Donde había huertas o sembrados, hoy están secos y agostados. Hay caminos estrechos por donde se llega a las fincas. También otras bodegas. Lo que en principio parecía un pueblo más de lo que se ha llamado en llamar la España vacía o despoblada, ha resultado toda una sorpresa. La principal, y de la cual ha tenido varias muestras, la de sus vecinos, siempre acogedores con el viajero. Gloria es un magnífico ejemplo cuando llega el momento de decir hasta siempre a Balconchán. Buenos días. Buenos días. Me dice que aquí nací yo. Sí. Es decir, usted. Sí, señor. ¿Hace mucho de eso? ¿Se puede preguntar? Sí, 69 años. Bueno, eso es muy poquitos. Bueno. ¿Qué tenía Balconchán antes, cuando usted era pequeñita y imagino que el pueblo tenía muchos vecinos? Pues estaba todo el pueblo, pues en todas casas vivía gente. Y era una cosa muy como familiar, porque aquí ahora venimos y cerramos la puerta. Claro. Y antes estaban todas las puertas abiertas y era como una familia. Nos ayudábamos unos a otros. ¿Cómo se llama usted? Yo, Gloria. Gloria. Vamos a ver, y dígame alguna cosa bonita de Balconchán, que tiene muchas bonitas, pero para que la gente diga, oye, tenemos que ir a Balconchán, a ver, dígame unas cuantas. Pues yo no sé, la iglesia es para mí lo más bonito, la ermita es antigua, que también es muy bonita, y bueno, pues la fuente. Ah, la fuente también, claro. Los peirones. El peirón de San Pascual, que está a la entrada, y a la salida el peirón de San Roque. Bueno. Pues, ¿está el fin de semana? ¿Viven aquí? No, vivimos en Zaragoza. ¿Viven en Zaragoza? Vivimos los fines de semana. ¿Fin de semana? Entonces, dentro de un ratito ya se van a Zaragoza. Nos marchamos, sí. Yo vengo con mi hijo, porque yo no tengo carnet. Claro. Y vengo con mi hijo los sábados o los viernes, y los domingos pues nos marchamos porque él tiene que trabajar el lunes. Yo estoy jubilada, gracias a Dios. Bueno, pues Gloria, que pases tú un buen día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por todo. Adiós. Las páginas de Facebook del pueblo, un merecido homenaje en blanco y negro a los fuinos y fuinas que nos precedieron. Historia, peirones, fuentes, una iglesia llena de alicientes, naturaleza, paisajes, fiestas y un puñado de personas que cuidan de su pueblo con el compromiso de mantenerlo tan vivo como se merece. El viajero continúa su camino.